Verdaderamente que su presencia truly his presence es como un bálsamo is like a peace a nuestra alma to our soul, a nuestro espíritu to our spirit, y a todo nuestro ser to all our life. Es el primer día de la semana it's the first day of the week, y es importante comenzar con él and it's important to start with him, adorándolo worshiping y llenándonos de su presencia. And filling up with his presence. Ya que los días son malos y peligrosos. The days are dangerous. Y solo en su presencia. And only in his presence. Hay refugio. There is refuge. Hay paz. There is peace. Y hay gozo. And there is joy. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Vamos a estar predicando. Hemos estado predicando. We have been speaking of. La muerte y resurrección de Cristo. The death and resurrection of Jesus Christ. Yo creo que Jesús. I believe that Jesus. Fue el regalo más grande. He was the greatest gift. Que el Padre Celestial envió a la tierra. The Heavenly Father gave us here on earth.
Jesús es el embajador del cielo. Jesus is the ambassador of the heavens. Y vino a una misión preciosa. And he came for a precious mission. Pero eso se lo debe al amor del Padre. And this is due to the love of the Father. Porque él no podía hacer nada. Because he could not do anything. Si el Padre no lo dirigía. If the Father did not direct him. Dice que él se sometió en todo. He says he submitted in everything. Y por eso al Hijo de Dios. And this is why the Son of God. Se le dio un nombre. Was given a name. Que es sobre todo nombre. Over all names. En los cielos. In the heavens. En la tierra. On earth. Debajo de la tierra. Under the earth. Y en ese nombre. And in that name. Hay vida. There is life. Vida. Life. Y por eso usted y yo. This is why you and I. Habita él en nosotros. He inhabits in us. Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. God is with us. Y si él vive. And if he lives. Nosotros vivimos. We live. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en Éxodo 12. We're going to open our Bibles in Exodus chapter 12. Desde hace cientos de años. Hundreds of years. Quedó escrito en la palabra de Dios. In the word of God we find. Que Cristo es nuestra Pascua. That Christ is our Easter. Ya que la Pascua significa en hebreo. Easter in Hebrew means. Paso o salto. It means to jump or to take a step. ¿Por qué significa eso? Why does this mean this? Cuando el pueblo hebreo. When the Hebrews. Vino la plaga de la muerte. And the plagues of death came to them. Dios le dio instrucciones al pueblo hebreo. God gave an instruction to the Hebrew people. Como les hemos estado diciendo. As we have been saying. En Egipto había mucho dolor. In Egypt there was a lot of pain. Mucho llanto. There was a lot of outcry. Mientras que en las casas de los hebreos. In the meantime, in the households of the Hebrews. Ahí mismo en Egipto. In Egypt. Ellos tenían. They had. Un refugio. A refuge. De Jesús. Of Jesus. Porque ya se hablaba de él. Because it started to be spoken of him. Mire lo que dice en el capítulo 12. Chapter 12. 7 y 8. Verse 7 and 8. Y tomarán de la sangre y la pondrán en todos los postes. And you shall take from the blood and you shall put it on the poles. Y en el dintel de las casas. Y en el dintel de las casas en que lo han de comer. And on the marks of the door where they shall eat. Versículo 8. Verse 8. Y aquella noche. And on that night. Comerán la carne asada al fuego. You shall eat the meat to the oven. Y panes sin levaduras. And the bread without loaf. Con hierbas amargas. And with the bitter grass. Miramos la sangre. We see the blood. De esos animalitos llamados oveja, corderos. Of the lamb, of the sheep. Pero ya se estaba hablando. And it started to be speaking. Proféticamente. Prophetically. De Jesús. Of Jesus. Ya se estaba hablando. It was being como spoken. Como dice en Isaías 53 y 52. Isaiah 52 and Isaiah 53. Dice que él fue. It says that he went to the cross. Como oveja al matadero. As a lamb to the slaughter. Le daban puños. They hit him. Golpes. They whipped him. Azote. And they pushed him. Pero todo era con un propósito. And everything was with a purpose. Era por tu salvación y mi salvación. It was for your salvation and my salvation. Y la del mundo entero. And for the whole world. Y vemos la protección. The protection. Desde el comienzo. From the very beginning. Desde el capítulo 12. From chapter 12. En Éxodo. In Exodus. Cómo ellos tomaron. How they took. Y alrededor de la puerta. And along the marks of the door. Pusieron con hisopo. They put the stains.
la sangre de esos corderos. Of the blood of the lambs. Y vemos que pusieron en sus mesas. And we see that they placed on their tables. Para comer. To eat. Algo que era hierbas amargas. It was bitter grass. Era para que lo recordara de generación en generación. It was to remember him from generation to generation. Los 400 años. 400 years. Que pasaron en Egipto. That they spent in Egypt. Toda su amargura. Their bitterness. La esclavitud que tenían ahí. The slavery that they had. De los faraones. Of the pharaohs. Del pueblo de Egipto. Of the people in Egypt. Y también and also, se puso en esa mesa. And on that table was placed. El pan sin levadura. The bread without loaf. Significa. Means. Que dice que cuando se le echa levadura. When you put the loaf. A la masa. To the mold. Queda levadura, o sea que se crece. It grows. Pero ya estaba hablando. He was speaking. Del pan. Of the bread. De la vida. Of life. Que iba a ser Jesús. Who would be Jesus. Si usted miramos todo esto. If you see all of this. Y empezamos a estudiar parte por parte. And you study part by part. Es impresionante estos estudios. It's very impressive these studies. Pero hoy estamos aquí. But now we're here. Que vamos a hablar de la resurrección. We're going to speak of the resurrection. De Jesús. Of Jesus. Pues tenemos que hacerlo un poquito más corto. And we have to shorten it a bit. Y vemos la celebración de las Pascuas. We see the celebration of the feast. Como les decía. As I said. Desde el principio. From the very beginning. Que tú y yo recibimos a Jesús. That you and I received Jesus. Ya hay una cobertura. There is a covering. Ya hay una protección. There is a protection. Ya hay una bendición. There is a blessing. Sobre tu vida. Over your life. Sobre los tuyos. Over yours. Y sobre mi vida y los míos. Over mine and over my life. Si nosotros entendiéramos ese regalo. If we understood this gift. No tuviéramos que pasar mucha necesidad. We would not have to go through necessity. Es cierto que la Biblia dice. It's true that the Bible says. Que por muchas pruebas. Many problems. Tribulaciones. Tribulations. Vamos a pasar. We're going to go through. Pero de todas ellas nos iba a libertar. But through all of them he shall free us. No hay ser humano. There is no human. Que tenga. That has. Más de lo que no puede llevar. More than what you can support. Cuando tú estés desesperada o desesperado. When you become desperate. Por diferentes problemas. For different problems. Como decía la alabanza. As the praise said. Vengamos a los pies de Jesús. Let's come to the feet of Jesus. Automáticamente. Automatically. Ahí hay un cambio. There is a change. Y nuestros ojos. And our eyes. Espirituales. Spiritually. Se nos abren. Are open. Nuestro conocimiento de la mente. Our knowledge of the mind. Se abre. Is open. Eso pasó con los discípulos. That occurred with the disciples. Quisiera que fuéramos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vemos aquí. Tres fiestas. We see three types of feasts. Son varias fiestas. There are many feasts. Pero la de la Pascua. But the one of Easter. Se celebra a Jesucristo. Is celebrating Jesus. Su muerte y resurrección. His death and resurrection. La que viene después. The one that comes after. Cuando es levantado él. When he is ascended. Los 50 días de Pentecostés. 50 days of Pentecost. Esa fiesta le pertenece al Espíritu Santo. That is the feast of the Holy Spirit. Y vemos la fiesta de los tabernáculos. And we see the feast of the tabernacles. Que le pertenece al Padre. That belongs to the Father. A nuestro Dios. To our God. Jehová de los ejércitos. The Lord of hosts. Hay tantas fiestas. There are many feasts. Que el pueblo judío. That the Jews. Lo celebra históricamente. Historically speaking, they celebrate. Y nosotros proféticamente. And we prophetically. La profecía para nosotros los gentiles. The prophecy for us, the Gentiles. Se hace una realidad. It becomes a reality.
y por, como decía la alabanza, de generación a generaciones. From generation to generation. Tenemos que contar a nuestros hijos. We need to tell our children lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, the Father, the Son, the Holy Spirit, han hecho, have done por su pueblo, for his people. Dice que cuando celebran la Pascua, it says that when they celebrate the feast, el pueblo hebreo, the Hebrew people, se reúne con sus hijos, they join with their children, y cada año, and every year, ponen esa hierba amarga, they put the bitter grass, y le empiezan a contar a los niños, and they start telling their children, ponen el pan sin levadura, and they put the bread without loaf. Y nosotros celebramos la Santa Cena. And we celebrate the Last Supper. Símbolo de nuestra Pascua. It's symbolic of our del Easter. Cuerpo y de la sangre de Cristo. He is the body and the blood of Jesus. Eso es algo bello. It is something precious. Y cuando esos judíos están reunidos en esa mesa, and when the Jews are joined in the table, Dios dejó escrito, God left written, que de generación a generación, that from generation to generation, le explicaran, explain todos los sucesos, everything, the occurrence, que pasaron, that occurred, hasta llegar a la tierra prometida, until reaching the promised land. La Biblia dice, the Bible says, que cuesta seguir a Cristo, that it's hard to follow Jesus. Los judíos tienen su manera histórica, historically the Jews have their way, pero también nosotros, but we also, en el Nuevo Testamento, in the New Testament, dice la Biblia, the Bible says, que el que no dejare madre, padre, that if you don't leave your parents, y un sinnúmero de cosas, and many other things, no seríamos dignos de ser su discípulo. We would not be worthy of being his disciples. Así como están los judíos, in the same way that the Jews que are, le cuentan a sus nietos, bisnietos, that they tell their children, their great-grandchildren, también para nosotros, and for us, tenemos que explicarle a nuestros niños, we need to explain to our children, que Jesús es amor, that Jesus is love, pero también es fuego consumidor, but he is a consuming fire as well, y no podemos tomar el pecado a la ligera, and we cannot take sin lightly. ¿Usted entendió esas tres fiestas? Did you understand the three feasts? Cuando se celebra el Espíritu, cuando se celebra el Pentecostés, when you celebrate the Pentecost, que comienza ya la otra semana, next week it's the start of the celebration, que todavía está allá, that it's over there, en Israel, in Israel, esa casa grande de piedra, the upper room made of stone, que le llaman el aposento alto, it's called the upper room, ahí se celebra en Jerusalén, in Jerusalem it's celebrated, cuando dice Hechos 2, when it speaks in the book of Acts chapter 2, que entró un viento recio, that the wind came through, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, all filled of the Holy Spirit, y que todos hablaban nuevas lenguas, and they all started speaking in new tongues. Eso es hermoso. That is something precious. Y la fiesta del tabernáculo, and the feast of the tabernacles, que cada cosa, that everything, cada utensilio, every utensil, tiene una enseñanza, has a lesson. Pero en esta mañana, but this morning, quiero hablarle de la resurrección. I want to speak to you on the resurrection. Esas verduras amargas que le dije, the bitter grass that we spoke of, para recordar los 400 años, to remind the 400 years, que el pueblo hebreo tuvo, that the Hebrew nation was, en Egipto, in Egypt. Y por qué no mataron otro tipo de animal, sino que oveja. Why is it that they killed the lamb? Porque en Apocalipsis 5:12. Because in the book of Revelation, chapter 5, verse 12. Símbolo del cordero que fue inmolado. He is a symbol of the lamb who was slain. Usted lo puede leer ahí. You can read it there. Y vemos en Segunda de Crónica. And we see in Second Chronicles. 30. 30. El 1 y el 2. Verse 1 and 2. Mire lo que dice ahí. Look what the word says. Ezequías celebra las Pascuas. Ezekiah celebrates the feast. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Ezekiah sent through all Israel and Judah. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés. And he wrote letters to Ephraim and Manasseh. Para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar las Pascuas que Jehová dio de a Jehová Dios de Israel. So that they come to celebrate the feast of the Lord of Hosts.
¿Para celebrar qué? To celebrate what? La Pascua. The feast. Nosotros vamos a celebrar hoy la Santa Cena. We're going to celebrate the Holy Supper. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén. And the king took the advice of the congregation of the principals and they para celebrar las Pascuas. Celebrated the feast. Tremendo, ¿verdad? Y mire lo que dice 30:21. And in verse 21 in chapter 30. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. And they celebrated the feast for 7 days with great joy. Y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas, los sacerdotes, cantando e instrumentos resonantes a Jehová. And the Levites and the priests, they sang with the instruments to the Lord. Qué hermoso, ¿verdad? Cada vez que usted y yo nos acercamos a la casa de Dios, every time you and I come to the house of the Lord, venimos a celebrar. We come to celebrate. Venimos a celebrar. We come to celebrate. Amen. A nuestro Padre Celestial. Our Heavenly Father. Su presencia. His presence. Se deja sentir. Can be felt. Con libertad. With freedom. Y podemos soportar. And we can support. Las pruebas. Our problems. Nos conviene. It is convenient. Estar en la presencia de Dios. To be in His presence. Y vemos ahora nosotros. And we see now. En Primera de Corintios 5:7. In 1 Corinthians. Primera de Corintios 5:7. Chapter 5, verse 7. Mire lo que dice en Primera de Corintios 5:7. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Ahí habla de la levadura. De Corintios 5:7. Ok. 5:7. Limpiado pues de la vieja levadura. Cleanse yourself of the old garment. Para que seáis nueva masa. So that you may be new. Sin levadura como sois. Without loaf, without you are. Porque nuestra Pascua. Because our feast. Que es Cristo. Who is Christ? Ya fue sacrificada por nosotros. He was sacrificed for us. Y nuestra Pascua. And our feast. Que ya fue sacrificada por nosotros. He was sacrificed for us. Aquí, mira. It was here. Nuestra Pascua. Ya fue sacrificada por nosotros. Was sacrificed for us. Hay una razón. There is a reason. ¿Por qué celebrar? To celebrate. No se quedó en la cruz. He was not left on the cross. No se quedó en la tumba. He was not left in the tomb. Él vive. He lives. Y si él vive. And if he lives. Nosotros vivimos. We Amen. Live. Miren lo que dice en Corintios 15. 1 Corinthians chapter 15. Mira el versículo 14. Verse 14. Y si Cristo no resucitó, and if Christ did not resurrect, vana entonces nuestra predicación, in vain our preaching would be, y vana también nuestra fe, and in vain our faith also. La resurrección, resurrection, es la que nos inspira, it's what inspires, a tener fe en Jesús, to have faith in Jesus, porque él no se quedó en la tumba, because he did not remain in the tomb. Versículo 16. 1 Corinthians chapter 15, verse 16. Porque si los muertos no resucitan, because if the dead do not resurrect, tampoco Cristo resucitó. Christ would have Amen. Not resurrected. Qué lindo es el Señor. Y si Cristo, versículo 17. Verse 17. No resucitó. And if Christ did not resurrect. Vuestra fe es vana. Our faith would be in vain. Y aún estáis en vuestros pecados. And even in our sins. Verdaderamente que, mírelo el 20. El 20 usted lo puede. Look at verse 20. Grabárselo en su corazoncito. Write this down in your heart. Cristo. Christ
fue la primicia, was the first fruit, de la resurrección, of the resurrection. Dice que cuando él resucitó, it says that when he resurrected, aproximadamente 500 personas, approximately 500 people, resucitaron con él, resurrected along with him. Y esas no eran cualquier persona. And they were just no ordinary people. Esas eran personas como usted. There were people like you. Que habían aceptado a Jesús en su corazón. That accepted Jesus in their heart. Que se habían separado para vivir para él. They would be separated to live for him. Qué belleza, ¿verdad? ¿Se imagina que resucite un familiar suyo? If a family member of yours, y se le aparezca en la puerta. And they knock on your door. ¿Pero qué pasó? What occurred? Te velamos en una funeraria. We took you to the funeral. O miremoslo espiritualmente. Or spiritually speaking. Toda aquella persona que muere en Cristo. Every person that dies in Christ. No muere para siempre. Does not die forever. Tiene vida como Jesús. He has life like Jesus. Usted y yo. You and I. No somos 120 años de la tierra. We're not 120 years here. Sino que se nos habla de vida eterna. But it is spoken of eternal life. En Cristo Jesús. In Jesus Christ. Usted y yo. You and I. Habita Jesús. Inhabits with Jesus. Tenemos la vida. We have life. La vida eterna. We have eternal life. Porque él resucitó. Because he resurrected. Y si nosotros no nos vamos en el rapto. And if we don't go in the rapture. Donde estemos. Where we're at. Ahí seremos levantados y transformados. We shall be transformed and lifted with him. Para ser igual a su semejanza. To be at his image. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. And Christ has resurrected from the dead. Primicia de los que durmieron es hecho. First fruit of those who were asleep is done. 23. Verse 23. Pero cada uno en su debido orden. But each of them in their order. Cristo las primicias. Christ is the first fruit. Luego los que son de Cristo en su venida. And later those who are of Christ in his coming. Tiene por la palabra. By the word. Evidencia. There is evidence. De que él resucitó. That he resurrected. Y que un día estaremos reinando con él. One day we shall be reigning with him. Con las Pascua. With the feast. Finaliza la Semana Santa. The Holy Week is done. Y con las Pascua. And with the feast. Se inicia un periodo conocido como el tiempo pascual que dura 50 días. There's a time period which are 50 days after. Y que finaliza el domingo de Pentecostés. And it ends on the Sunday of Pentecost. La Pascua es conocida como. The feast is known hoy, as hoy, today. Día de Pascua. Easter. Domingo de Pascua. The Sunday of the feast. Domingo de Resurrección. Resurrection Sunday. Domingo de Gloria. Sunday of Glory. Y Domingo Santo. And Holy Sunday. Como usted quiera llamarlo. However you want to name it. Pero que hubo resurrección, hubo resurrección. There was a resurrection. Las Pascuas celebran la resurrección de Cristo al tercer día después de haber sido crucificado. Easter is celebrated for the resurrection on the third day of Jesus lifting up. Él entra un domingo. He goes in a Sunday. Que le llaman la entrada triunfal. And it's called the triumph, the great triumph. Y a las 72 horas. In 72 hours. Que son tres días. Which is three days. Le estaban acusando. They were accusing him. Después que le decían Hosanna. After they say Hosanna. Que significa liberta, nos salva. Which means save us, free us. Después lo rechazaron. They rejected him. Y lo golpearon. And they hit him. Hasta matarlo. Until killing him. Pero eso pasó por usted y por mí. This was what happened for you and I. Cuando usted lee esta palabra. When you read this word. A solas con él. Alone with him.
Yo creo que nos parecemos a María Magdalena. I believe that we are similar to lloramos Mary Magdalene. Y lloramos. We cry and we cry. De ver lo que él hizo. To see what he did. Por nosotros. For us. El origen de la Pascua. The origin of Easter. Es una celebración. It's a celebration. Que se encuentra en el Antiguo Testamento, we, en el libro de Éxodo. We find in the Old Testament. Y ahí narra la marcha del pueblo de Israel. And there is the occurrence of the people of Israel. Del cautiverio de Egipto. The captivity in Egypt. Hasta entrar a la tierra prometida. Until going into the promised land. En otras palabras. In other words. Esto se explica. This is explained. Cómo debe celebrarse. How we should celebrate. De generación en generación. From generation to generation. Y para nosotros, and Cristo, for us, Christ is our Easter. Mire lo que dice en 1 Corintios 15, 1 Corinthians chapter 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh death, where is your sting? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh resurrected king. La muerte es como un aguijón. Death is like a heavy load. Pero Cristo venció la muerte. But Jesus conquered death. Y por eso quedó escrito. And this is why it was left written. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh death, where is your sting? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oh, where is the victory in the tomb? El sepulcro no tuvo victoria. The tomb did not have victory. Él resucitó. He resurrected. Y ha resucitado en tu corazón y en mi corazón. He resurrected in your heart and in my heart. ¿Para cuánto ha resucitado? How many of you believe he's resurrected? Él ha resucitado. He resurrected. Amén. Vamos a ir a Mateo 16. Let's go to the book of Matthew chapter 16. Mire lo que dice ahí. Mateo 16. Matthew 16. Versículo 21. Verse 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. From that moment, Jesus began to declare to his disciples que le era necesario ir a Jerusalén. It was necessary to go to Jerusalem. Y padecer muchos. And to go through an occurrence. De los ancianos. Of the elders. De los principales sacerdotes. Of the high priests. De los escribas. Of the scribes. De los fariseos. Of the Pharisees. Ser muerto. To die. Y resucitar el tercer día. And to resurrect on the third day. Cuando él entró, era necesario. When he entered, it was necessary. Él ya había hecho milagros. He had made miracles. Ya había hecho portentos. He had made many wonders. Había hecho prodigios. He had made signs. Señales. Y sin embargo, and lo crucificaron. They crucified. Pero es que era necesario. It says that it was necessary. La Biblia dice, the Bible says, que a Jesús nadie le podía quitar la vida. No one could take the life of Jesus. Él la entregó por nosotros. He gave his life for Él us. La entregó por la humanidad. He gave life for humanity. El diablo pensaba, the devil thought, que cuando él estaba en la cruz, Jesús, that when he was on the cross, Jesus, era porque él lo había derrotado. It was because he had overcome him. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to say with que this? Cuando tú estás pasando problemas, pruebas, going through a problem, a trial, el diablo se puede reír de ti. The devil can laugh at you. Pero tú vas a salir de ahí. But you're gonna get out of there. Tú vas a ser un vencedor. You're gonna be a conqueror. Tú vas a ser una vencedora. You're gonna be a conqueror. Tú no te vas a quedar en la prueba. You're not gonna stay in no the You're not going to stay in the cross. He did not stay in the cross. He did not stay in Así the tomb. Eso, this is nos da seguridad security de que su pueblo, that his people tampoco va a permanecer, will not remain para siempre el problema, forever in problems, para siempre la prueba, forever in trials. Tú y tu familia, you and your family. Mi familia y yo, my family and yours. Todos serviremos a Jehová. We shall serve the Lord. Como dice la, Josué, as Joshua says, 24:15, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Me and my household will serve the Lord. A Dios le plació. The Lord was enviar a su hijo. To send his son. Enviar a los profetas. To send the prophets. Enviar a los discípulos. To send the disciples. Enviar a los patriarcas. To send the patriarchs. Y que quedara escrito. And to be written. Que somos más que vencedores. We are more than conquerors. 16:21.
16:21. Era necesario. Says it was necessary. Es necesario. It is necessary. Que por mucho padezcamos. That through many things we shall go. Jesús lo hizo. Jesus did it. Y no somos mayor que él. And we're not greater than he is. Pero yo quiero que usted. But I want you. Escriba el 22 y el 23. To write down 22 and 23. Del capítulo 16 de Mateo. Of chapter 16 in the book of Matthew. Pedro era uno de los discípulos. Peter was one of the disciples. Que amaba. Who loved. Lo amaba Jesús. Who loved Jesus. Él amaba a Jesús y Jesús también a él. He loved Jesus and Jesus loved him. Y sin embargo, but, le dice unas palabras. He says these words. Jesús. Jesus. Ten compasión de ti. Have compassion over yourself. No tienes que ir a la cruz. There's no need to go to the cross. Jesús. Jesus. No lo hagas. Don't do it. ¿Y sabe qué le dijo? And you know what he said? Lo reprendió. He rebuked him. Quítate, Satanás. Get out of my sight, Satan, he said. A usted y a mí. You and I. A veces el enemigo. The enemy sometimes. Consciente, inconsciente. Consciously or unconsciously. Decimos palabras antiimpuestas. We say words that do not come in action. Que si no volvemos en sí rápido. That if we don't come back. Quedamos enredados. We are in the mist. Suficiente tenemos. Sufficiently we have. Con los enemigos de la cruz. With the enemies of the cross. Todos los que son cristianos y que viven para Jesús, ya tenemos muchos enemigos. El infierno es enemigo de nosotros. Los demonios y Satanás son enemigos de nosotros. Todo lo que es el mundo, los deseos de la carne, es enemistad de Dios. Y todos los que son enemigos de Dios son enemigos de nosotros. Ya tenemos suficiente. ¿Y qué dice? Entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Have compassion over yourself. Y en ninguna manera esto te acontezca. And in no way let this occur. Pero él, but he, Jesús, Jesus, volviéndose dijo a Pedro: told Peter, quítate delante de mí, Satanás. Get out of my sight, Satan. Me eres tropiezo. You are a stumble. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Because you don't put your eyes in the things of God. Sino en la de los hombres. But in the things of men. Andaba con Jesús. You were with Jesus. ¿Cuánto aquí cuando hacen un ayuno? How many when you do a fasting? Tremendas tentaciones que le pueden venir. Tremendous temptations can occur. Entonces usted y yo tenemos que decir. And then you and I have to. Satanás. Satan. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Fuera. Out. Y fuera. And out. Y fuera. And out. De mi mente. Of my mind. De mi corazón. Of my heart. Tenemos que hacerlo rápido. We need to do it quickly. Porque usted se va a llegar hasta aceptar y decir sí. Because you're gonna go sit down and say yes. Ay, qué aflicción. What an affliction. Ay, qué problema. What a problem. Y él le va a aplaudir. And he's gonna clap. Hasta le va a decir gloria a Dios. And he's gonna say glory to God. Tenemos que sacudirnos. We need to shake ourselves. Tenemos que sacudirnos. We need to shake ourselves. Porque si él venció, if he conquered, nosotros vamos a vencer. We shall conquer. Amén. Mire lo que dice. Lucas 14:26. In the book of Luke, chapter 14, verse 26 and 27. Ahí habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Here it speaks of the cost to follow Jesus. Y grande Jesus. Multitud iba con él. And great multitude was with him. Y volviéndose les dijo. And going back towards them, he said. Mira lo que les dijo Jesús. Look what Jesus said. Si alguno viene a mí. If any of you come to me. Y no aborrece a su padre. And you do not deny madre, your mom or dad, mujer, woman, e hijo, children, y hermanos, brothers, y hermanas, sisters, aún también su propia vida, and even your life, no puede ser mi discípulo. You cannot be my disciple. Y le dice en el 27, and in verse 27, es mejor, it is better que si yo tomé la cruz, that if I took the cross, tú también, you also tomes tu cruz. Take your cross. Todos tenemos aquí here, una cruz que cargar. We have a cross to carry. Y el que no lleva su cruz and if you don't carry your cross, y viene en pos de mí and you don't come towards me,
tampoco puede ser mi discípulo. You cannot be my disciple. Amen. Problemas van a haber siempre. There are many problems going to be always. Pero que sea siempre tu prioridad. Let it be your priority and my priority. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. El que lo llena todo en todo. And fills it up. El único. The only one. Que nos da la salida. Who gives us the exit. En todo. In everything. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Qué lindo es el Señor. La resurrección de Jesucristo se confirma por los siguientes hechos. The resurrection of Jesus is confirmed by the following occurrences. Hay muchos. There are many. Te voy a decir unos dos. I'm just going to say two. ¿Sabe por cómo se confirma? You know how it is confirmed that Jesus resurrected? La resurrección resurrection de Jesús. Of Jesus. Porque la tumba quedó vacía. Because the tomb was left empty. Si la tumba quedó vacía, if the tomb was left empty, revela que Jesucristo sí resucitó. Resurrected. Y que verdaderamente era el Hijo de Dios. He was the Son of God. Amén. Y si Jesús no hubiera resucitado, if Jesus would have not resurrected, y no se le hubiera aparecido a la iglesia primitiva, and if he would not appear to the first church, a su discípulo, to his disciples, nunca hubieran tenido cambio. They would have never had a change. Del desaliento que ellos tenían. Of the lack of faith they had. De que Jesús se había separado de ellos. That Jesus separated from them. Y después de encontrarse con ellos. And then to find them. Le volvió el gozo. The joy was brought back. Y se declararon en victoria. And they declared themselves in victory. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh death, where is your sting? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oh the tomb, where is your victory? La victoria no es del sepulcro. The victory is not es the para tomb. Ti y para the mí. Victory is yours and mine. Es para ti it's y para mí. La escritura del Nuevo Testamento. The scriptures in the New Testament. Fue escrito por hombres que dieron su vida por la verdad. Was written by men who gave their life for the truth. El siglo 21. On the 21st century. Cuesta encontrar. It's hard to find. Dar la vida por Cristo. To give your life for Jesus. Dar la vida no es que usted se va a quitar la vida. It's not that you're going to take your life. Sino como dijimos hace un momento. Is it like we said before? Ponerlo a él en primero. To put him as a priority. Y después todo es añadidura. And everything else will be added on. La escritura del Nuevo Testamento fue escrito por hombres que dieron su vida por la verdad. The scriptures in the New Testament was written by men who gave the truth. Quedó escrito. It was written. Y la puede ver por películas. And you can see it in movies. Nunca habrían escrito. Never they wrote. Cerca del Mesías y de sus enseñanzas. About the Messiah and his teachings. Si la carrera de Cristo no hubiera terminado en si en su muerte nada más. If si the career of Jesus would have stayed here, tenía que haber resurrección. There needed to be a resurrection. La resurrección de Cristo. Resurrection of Christ. Es la victoria de los creyentes. It is the victory of the believers. Es la victoria de nosotros. It is our victory. Porque si hubo muerte, because if there was a death, también hubo resurrección. There was a resurrection. Eso solo Jesús lo puede hacer. Only Jesus can do this. Miren lo que dice aquí en Lucas 24. In the book of Luke, chapter 24. Y cuando usted va a Marcos, ahí con el libro, usted mira que dice que el ángel que estaba estudiando. The angel who was guarding. El Señor mandó un ángel del cielo. The tomb, the Lord sent an angel from the heavens. Para dar un anuncio. To give an announcement. A esas mujeres. To that, those women. Para decirles. To tell them. ¿A quién buscáis? Who do you seek? Él no está aquí. He is not here. ¿Por qué están tristes? Why are you saddened? Porque están turbadas. Why is your heart troubled? Porque están asustadas. Why are you frightened?
Si él no está en el sepulcro, if he is not in the grave, in the tomb, no temas. Do not fear. Todo eso dijo el ángel. The angel said all of this. ¿Y cómo le confirmo? And this is confirmed en el capítulo 24 de Lucas. In the book of Luke, chapter 24. Que el domingo, that on Sunday, es el primer día de la semana. It's the first day of the week. Dice 24:1. Verse 1 says. Del libro de Lucas. In the book of Luke. El primer día de la semana. The first day of the week. Muy de mañana vinieron al sepulcro. Very early in the morning they came. Trayendo to the las especies aromáticas que habían preparado. And they brought the aromatic senses. ¿Quiénes llevaron eso? Who took this? Todas esas mujeres que seguían al Señor. All the women who followed Jesus. Que fueron libertadas. Who were free. ¿Cuánto aquí hemos sido libertados del pecado? How many of you have been free from sin? Y somos seguidores de Jesús. And we're followers of Jesus. Y dice el versículo 2 que llegaron removida. And verse 2 says that they la piedra del sepulcro. The rock was rolled away. Y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. And they went in and they did not find the body of Jesus. Y un gran acontecimiento pasó ahí. And a great occurrence occurred there. Que estando ellas perplejas por esto. And they could not believe. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. And next to them stood two men with garments which glowed. Y cómo tuvieron temor. And how did they have fear. Y bajaron el rostro a tierra. And they humbled their heads down to the earth. Y le dijeron. And they said. A esas mujeres. To these women. Que lloraban. Who were crying. Por su maestro. For their teacher. Por Jesús. For Jesus. Y mire las palabras preciosas que le dicen. And look at the precious words they say. Estos dos varones. These two men. Ángeles. Angels. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why do you seek within the dead the one who is ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why do you seek the one who is living? No está aquí. He is not here. Sino que ha resucitado. For he has risen. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why do you seek the one who is living through the dead? No está aquí. He is not there. La piedra fue removida. The rock was rolled away. Ha resucitado. He has risen. Ha resucitado. He has risen. ¿Y cuánto aquí hemos resucitado? And how many of you have resurrected? Amén. Amén. Amen. La resurrección. Resurrection. Es lo más grande que hay en la vida de los creyentes. Tiene que creerlo, iglesia. Tiene que creerlo, amada iglesia. Sin la resurrección. Without the resurrection. No somos nada. We are nothing. En vano sería nuestra fe. It would be in vain our faith. En vano sería la palabra de Dios. So it would be in vain the word of God. No está aquí, sino que ha resucitado. He is not here, for he has risen. Y algo que me impresiona. And something that calls my attention. Que él ya lo había dicho. That he has said it before. Y los ángeles se lo repiten a esta mujer. And the angels say it to these women. Y le dicen los ángeles. And the angels say. Acordado de lo que él habló. Remember of what he spoke. Aún cuando estaba en Galilea con ustedes. Even when he was in Galilee with you. Diciendo, saying, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. It is necessary that the Son of Man should be in the hands of sinners. Y que sea crucificado. And be crucified. Y que resucite el tercer día. And to resurrect on the third day. Como los ángeles. How the angels. Si vienen de lejos del cielo. If they come far from the heavens. Dicen todas estas palabras. Say all these words. ¿Qué orden hay en nuestro Dios? There is an order in our God. Cuando nosotros creemos a la palabra que leemos. When we believe the word that we read. Se nos tiene que hacer rema. It needs to become rema. Y es ahí que tú te sientes. It is there where you feel. Varón o mujer. Woman or man. Que con Cristo that with Christ, todo se puede. Everything is possible. Todo lo puedo en Cristo I que me fortalece. Everything in Christ, todo es strength. Todo. Everything is everything. ¿Por qué buscáis why do you see entre los muertos al que dead, vive? The one who is living. Nosotros estuvimos allí we were there antes de venir a Cristo. Before
going to Christ. Buscamos a Cristo. We seek Christ. En otras cosas. In other things. Pero cuando yo leo esto. But when I read this. Que nuestro Cristo sí tiene vida. That Christ has life. Y que dejó su corona. That he left his crown. Dejó su trono. He left his throne. Por ponerse la espina. To put the crown of thorns. Por usted y por mí. For you and I. Tiene sentido tu vida y mi your vida. Life has a meaning. Tiene sentido your life has que estos clavos derramaran su sangre would shed the blood de sus pies y de sus manos. His feet of his hands. Mi vida y tu vida tiene sentido your life, my hands. Por lo que hizo Jesús. For what Jesus did. Tiene sentido. ¿Usted sabe lo que es un latigazo? You know what a whip is? Él no era esclavo. He was not a slave. Él era el hijo de Dios. He was the son of God. A él nadie le quitó la vida. No one took his life. Él ha venido a dar en rescate por mucho. He came to give his life for others. Por el mundo entero. For the whole world. Pero va a ser un remanente pequeño. But it's going to be a small remnant. Por eso dice mi manada pequeña. This is why he says my small herd. En el corazón del Padre. In the heart of the Father. Era enviar a su hijo. It was to send his son. Por el mundo entero. For the whole world. Pero también él ya sabía. But he understood. Que no todo el mundo se iba a salvar. That not everyone would be saved. Sino un pequeño remanente. But just a small remanent. No podemos dar gracias que somos del remanente. Can de Jesús. We thank him because we're part of que his remanent. Que pertenecemos a ese remanente. We belong to the remanent. Tu ciudadanía y la mía no está aquí. Your citizenship is not here. Está en nuestra patria celestial. It's in the heavenly. Aquí estamos un por pasadita nada más. We're just here temporarily. Como peregrinos. Like como embajadores. Like ambassadors. Pero nuestra ciudad es el cielo. But our city's in the heaven. Jesús vino como embajador del cielo. Jesus came as an ambassador of the heaven. Pero la ciudadanía de él es allá. But his citizenship y la tuya y la mía es allá arriba. Yours and ours belongs there. Donde no hay dolor. Where there's no pain. Donde no hay enfermedad. Where there's no sickness. Donde no hay rechazo. Where there's no rejection. Donde no hay azote. Where there's no lashes. Donde no hay tribulación. Where there's no tribulation. Es allí. It is there. Lo que Dios nos prometió. What Jesus promised. Y ahí estaremos por los siglos de los siglos. We shall be there from eternity to eternity. Hay una razón. There's a reason. ¿Por qué? For vivir living para él. For him. Hay una razón por qué adorarle, there's por qué amarle, for praising him, por qué buscarlo, for loving him, por qué confiar en él, for confidently, por qué tener fe en él. Why to have faith? Nuestro Dios es un Dios perfecto. Our God is perfect. La Trinidad. The Trinity. Que la compone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Composed of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Es la perfección. It is the perfection. Y cada uno hace su función. And each of them do their function. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why do you seek within the dead the one? No está aquí, sino que ha resucitado. For he has risen. Acuérdense que él les dijo en Galilea. Remember, he said in Galilee. Que era necesario. It was necessary. Que el Hijo del Hombre. That the Son of the Man. Fuera entregado. Would be in. En los hombres pecadores. To the hands of the sinners. Y que fuera crucificado. And that he would be crucified. Y resucitado al tercer día. And resurrected on the third day. Amén. Qué sorpresa se llevó Satanás. It was a surprise for Satan. Cuando él empezó a caminar y 40 días estuvo más con los discípulos antes de subir. More with the disciples after the resurrection. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. And they remembered about the words, verse 8. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. And they came back from the tomb and they gave an announcement to all those. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. This is what God wants from us. Que demos las buenas nuevas. Let's give the good news. Al que no tiene a Jesús en su corazón. To the person who does not have Jesus in the heart. Eran María Magdalena. It was Mary Magdalene. Y Juana. And Juana. Y María madre de Jacob. And Mary the mother of y las demás con ellas. And the rest of them. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. To the apostles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella and y no la creían. This seemed craziness to them and they did not believe. Es por eso que los ángeles. This is why the angels. Le explicaron a ella. Explained to them. Él no puede permanecer aquí. You cannot remain here. Él ya se lo había dicho a ustedes. He already told todo lo que iba a pasar.
that would occur. Entonces me supongo que estas mujeres también le repitieron. And I suppose they acuérdense lo que Jesús nos dijo. Remember what Jesus que era necesario. It was necessary ser crucificado. To be crucified. Y resucitar al tercer día. To resurrect on the third day. Recuerden. Remember. Que nosotros nos recordó el ángel. The angels reminded us. Y ahora te lo recordamos a ustedes and nosotros. Now I remind you. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no le creían. And their words seemed crazy. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. But Peter lifted up and ran to the tomb. Y cuando miró adentro, and when he saw inside, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. And he was marveled of what occurred. Okay. Qué lindo es el Señor. Y después dice que cuando se encontró con ellos, them, que hizo la última cena con ellos, and when he did the last supper with y le dice, and he said, hasta que todos ustedes estén en el cielo, until you all are in the heaven, yo mismo los voy a repartir. I'm gonna give you. Usted sabe que usted tiene su nombre en su silla. You know that your seat is written su cubierto y mis cubiertos ya están listos. Everything is separated for you in the heavens. Esa mesa no tiene fin. The table has no end. Y tu lugar no te lo dejes robar. And don't let your place be stolen. Sé fiel. Be faithful. Hasta la muerte. To the death. Y yo te daré la corona de la vida. The crown of life, dice Apocalipsis. Says the book of Revelation. No te dejes robar. Don't tu corona. Your crown be la corona de la vida. The crown of life. Hay un evento que se aproxima. There is a great event which is approximate. Hay un evento que se aproxima. There is a great event in hace aproximadamente 2000 años hubo una resurrección. Approximately 2000 years ago there was a resurrection. Pero tú y yo andamos en resurrección. But you and I walk. Pero viene la resurrección. But the resurrection is coming. La última. The last one. Donde tu cuerpo y mi where cuerpo your body, my body, será transformado en cuerpo glorificado. Y seremos igual a Él. And we shall be in semejante like al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay un evento que se aproxima. There is an event. El rapto de la iglesia. The rapture of the church. Sea que nos vayamos antes. We go before, o nos vayamos en el rapto. Or we go in the rapture. Se aproxima un evento grande. There is an event that is approximate. Eso no te da gozo. Doesn't this give you joy? Yeah. Quizás hoy estás cansada, cansado. Maybe you're tired today. Pero solo de saber but just to que know viene un evento grande. That a glorious event is approximate. La resurrección de Cristo. The resurrection of Christ nos confirma. Confirms que nosotros tenemos vida. That we have life. Gloria a Dios. Glory to God. 24:30. Chapter 24, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y partió y le dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se les desapareció de su vista. And their eyes were open and he disappeared from their sight. Mira lo que dice ahí. And look what it says here. Estamos leyendo, mira lo que dice el 45. Verse 45 in chapter 24. Sus ojos. Their eyes. Se le fueron abiertos. Were open. Y no solo sus ojos. Escuche aquí. And not only their eyes. Listen. 24:45. Chapter 24 verse 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. And their knowledge was open so that they understood the scriptures. Usted y yo no podemos entender la palabra de Dios. You and I cannot understand the word of God. Si él no nos abre el entendimiento. If our knowledge is not open. Y si él no nos abre nuestros ojos espirituales. If our spiritual eyes are not open. No lo podemos ver espiritualmente. We cannot see him spiritually. Cuando tú y yo leemos la palabra. When you and I read the word. Y se nos revela esa palabra. And it is revealed to us. Y la entendemos. And we understand it. La podemos abrazar. We can hug it. Y apropiarnos de ella. And we can take a hold of it. Porque la palabra de Dios. Because the word of God. Tiene vida. Has life. La palabra de Dios. The word of God. Tiene vida. Has life. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. En ella está la vida eterna. In it is eternal life. En ella está la vida eterna. In it is eternal life. Bendito Jesús. Blessed. Vamos a orar en esta mañana. We're gonna pray this morning.
Padre celestial, Heavenly Father, yo te doy gracias, I give you thanks, junto con este pueblo, together with these people, por la resurrección, for the resurrection, y por tu gran sacrificio, and for your great sacrifice, de haberte entregado en la cruz del Calvario por nosotros. For giving your life in the cross of Calvary. Gracias, Maestro. Thank you. Por haber entregado tu vida. For giving your life. Por la vida de muchos. For the life of many. Padre celestial. Heavenly Father. ¿Dónde estuviera? Where would we be? Si tú no hubieras enviado a tu hijo Jesucristo. If you would have not sent your son. Por eso te amamos. This is why we love you. Por eso te anhelamos. This is why we desire you. Por eso te respetamos. This is why we respect you. Por eso tú eres lo primero en mi vida. This is why you're the first in my life. Porque tú diste, because Señor, you gave todo everything, tu vida por your nosotros. Whole life for us. Yo bendigo a este pueblo, Señor. I bless these people. Y si alguien vino, Señor, and if one of you came, con problemas, with a problem, Padre, tú eres su solución. You are their solution. Bendice a este pueblo que me mira por internet. Bless those who watches through the internet. Y a ti te digo, tú que miras, and I tell you who are watching, o que vas a mirar este mensaje, or who are going to see this message, levántate. Rise up. La resurrección llega a tu casa. Resurrection arrives to your house. Para ti, madre soltera. Woman who is alone. Para ti, matrimonio. Marriages. Para ti, joven, jovencita. Young person. Para ti, anciano, anciano. Elderly person. Hay resurrección. There is resurrection. Resurrección. Resurrection. Resurrección en tu vida. Resurrection in your life. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Ahora mismo recibe la vida abundante in abundance, que proviene de nuestro Señor Jesucristo. That provenes from our Lord. Apropiate. And take a hold of it. Y dile, yo creo a tu palabra. Tell him, I believe in the word. Y si tú vives, yo vivo. And if you live, I live. Y si tú resucitaste, if you resurrected, yo también resucitaré. I shall resurrect. Para vida eterna en Cristo Jesús. Jesus Christ. Porque muchos van a resucitar para vida eterna en Cristo Jesús y para condenación eterna. Pero nosotros somos para la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a repartir la Santa Cena en esta mañana. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. ¿Por qué buscáis al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Cada vez que tú estés en tu negocio, con tu familia, tú misma,